Ekonomia zirkulararen aldeko apustuari hemendik Euskadetik ekin dion lehen mai ingurua irekiko dugu jarraian. Bertan parte hartzeko agertokira igo daitezelae favorez lehenik eta behin Amaia Barredo, viceconsejera de sostenibilidad ambiental de Gobierno Vasco en calidad de moderadora. Bienvenida. Egun on. Egun on. Badak ez unen behar Bai, hemen, no? Oste... Eh, usted su erdian. erdian? Eta panela osatzeko, Alexander Boto Bastegietan, director general de IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. General de Neiker, caixó, Xavier Caño, presidente de Aclima, Eduardo Arechaga, director general de Confebasc y Gonzalo San Antonio, director de la delegación de AENOR en el País Vasco. Ongieto, Rida Norimbo. <laughs> Bueno, gusto eh, y buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, bueno, pues agradecer a todos desde luego vuestra asistencia, haber decidido hoy tomar parte de este acto ¿no? y acompañarnos un poquito a lo largo de esta mañana. Pues como decía nuestro anterior ponente, valorando y viendo si Euskadi ya se ha subido o no o se ha subido a esa ola y cómo la estamos surfeando, ¿no? De alguna manera, si somos buenos surfistas en esta región o todavía nos queda mucho por aprender. ¿no? En ese sentido, bueno, también agradecer a los ponentes que hoy me acompañan aquí eh, el esfuerzo y, lógicamente, pues, el haber dedicado un ratito a hacer este análisis. ¿no? Bueno, a lo largo del día de hoy vamos a centrar, nos vamos a centrar sobre todo en analizar las implicaciones, los retos y las oportunidades que nos ofrece la economía circular en Euskadi. Y sobre todo esas principales cadenas de valor de la economía circular de, de las pymes vascas, ¿no? ¿Cómo o no están aplicando de alguna manera todos estos principios? Vamos a conocer a lo largo del día diferentes casos de éxito. Eh, bueno, hemos intentado organizar de esta manera la jornada para que a través de 11 mesas diferentes eh, y temáticas de diferentes sectores podamos de alguna manera acercarnos a esas experiencias, a esos casos de éxito que tienen hoy diferentes empresas, de normalmente todas ellas de mediano y pequeño tamaño, ¿eh? hay alguna también de alguna dimensión, algo mayor, y que de alguna manera a través de esas 70 empresas vascas podamos eh, aterrizar, profundizar un poquito más ¿eh? y sobre todo aprender y mejorar, ¿no? que al final es el objetivo de jornadas como la que hoy... Nos, nos ocupa. ¿no? Eh, pero antes de empezar con estas mesas temáticas, eh, habíamos planteado dos mesas de contexto, eh, una que se va a centrar un poco más, que es la que hoy me toca moderar, eh, dentro de lo que es el marco general de aplicación de la economía circular en Euskadi. Y otra posterior, eh, donde nos vamos a, a centrar un poquito más en lo que es la educación, ¿no? en el ámbito de la economía circular, en el ámbito de la economía, o sea, de la sostenibilidad y cómo vamos también un poco con esa Agenda 2030 ¿eh? a la que también nos tenemos que ir sumando todos como sociedad civil y como empresas. ¿no? El objetivo de esta primera mesa eh, bueno, pues es doble, ¿eh? por una parte. Esta mesa que viene a titularse La apuesta de la economía circular en Euskadi pretende, por una parte, establecer ese marco general de aplicación de la economía circular en Euskadi. En concreto, ¿qué hemos hecho desde el Gobierno vasco no? y desde las diferentes administraciones locales en promover eh, estas políticas dentro del marco de nuestro territorio? Como lo hecho? hemos hecho a través de esos, esas dos planificaciones? bastante ambiciosas, como son el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi a 2030 y el Plan de Economía Circular y Bioeconomía en Euskadi. Y, sobre todo, bueno, pues abordar un poco si ese compromiso que ha tenido el Gobierno vasco con la economía circular ha sido suficiente, ¿eh? evaluar de alguna manera si estas políticas eh, se están trasladando de una manera eficiente, rápida ¿no? y están sirviendo a la empresa de alguna manera para para abordar este reto que tiene eh, en economía circular. Y bueno, también valorar pues, este recorrido ¿no? que llevamos haciendo a lo largo de estos últimos años a través de los invitados que hoy aquí me acompañan y a, que, y a los que también les, es, les pido un espíritu un poco crítico, ¿no? en el sentido de a ver si somos también un poco todos capaces de ir planteando futuro, pues también por donde deberíamos de ir eh, abordando nuevas líneas, nuevas mejoras, ¿no? En ese sentido, como ya les han presentado, eh, yo solo quizá matizar un poquito más a qué se dedica cada uno, cada una de las sociedades que me acompaña aquí. ¿no? Eh, Alexander Boto como director de, general de Llove, y es la sociedad pública que además organiza y a la que le queremos agradecer la organización de este evento. Una sociedad instrumental de la Viceconsejería de Medio Ambiente dentro del Departamento de Desarrollo Económico y una, vice, y una sociedad que ayuda y contribuye a, la a que esta viceconsejería pues, trabaje, labore sus políticas ambientales ¿no? eh, de una manera pues, más permeada, es decir, con una gobernanza más multinivel ¿eh? a todos los a en todas las fases o, cadena o, o cadenas de valor de, de la sociedad, por otra parte. Y una sociedad que, sobre todo, está especializada y nos da apoyo en el ámbito de suelos, economía circular, cambio climático biodiversidad y sostenibilidad. ¿no? Leire Barañano, a la que también le quiero agradecer su presencia aquí, directora general de Neiker, un centro de investigación, ¿eh? sobre todo focalizado en lo que es la producción y sanidad eh, dentro del marco del sector agrario y alimentario, pero también toca muchas variables de, y vectores del medio ambiente y también es eh, bueno, pues un agente principal dentro del marco de, de la red de BRTA, ¿eh? Eh, dentro de la red vasca también de ciencia y tecnología y con la que bueno, pues esta casa eh, también, esta viceconsejería también trabaja activamente. a Xavier Cañón, presidente de ACLIMA, donde, bueno, pues un clúster también referente para nosotros dentro del marco del medio ambiente, porque aglutina todas esas empresas y esas ecoindustrias, todos esos servicios, vamos a decir, y productos medioambientales eh, que ofrecen estas empresas en todo lo que es la cadena de valor de residuos, en suelos eh, contaminados en ciclo integral del agua, en cambio climático y en ecosistemas. Gonzalo eh, San Antonio Cledu, bien, creo que lo he dicho bien, no? Eh, bueno, pues eh, es director también en la zona del País Vasco. Trabaja dentro de lo que es eh, Aenor, eh, Aenor eh, la conoceréis todos vosotros, una asociación española de normalización que ha trabajado muchísimo hasta el 2007 en lo que es la, la normalización y la certificación de procesos industriales y Eduardo Arechaga, pues director general de CONFEBAS, ¿no? eh, Confederación de, la, de Empresas Vascas y, bueno, y organización que representa de alguna manera y defiende los intereses generales eh, y comunes de los empresarios vascos ¿no? a través de todos sus, de sus tres miembros, que son ADEGI, CEBEC y, y SEA. Bueno, hechas las presentaciones, voy a hacer una breve introducción un poco del recorrido de Euskadi en materia de economía circular ya para pasar a, a, al debate, ¿no? Euskadi lleva ya 20 años eh, trabajando en materia de economía circular. Al principio, lógicamente, lo hacía de una manera mucho más incipiente, eh, sobre todo centrándose en los residuos ¿no? e intentando cambiar eh, pues ese proceso lineal de, de, de extraer, producir y eliminar ¿no? hacia pues esas políticas algo más circulares, ¿no? donde bueno, pues la prevención, el reciclaje, la reutilización juegan un primer papel. Pero ha ido evolucionando poco a poco ¿no? esa, esa línea de trabajo hacia una visión, pues más de, 300, una visión de 360 grados, ¿eh? donde ya la economía circular no se centra solo en la gestión del residuo, sino donde de alguna manera lo, lo que se pretende es que la economía circular nos sirva a todos como oportunidad de negocio en nuestras empresas ¿no? y que nos ofrezca un modelo mucho más competitivo que el que a día de hoy bueno, pues podemos llegar a tener en, en, nuestra, en nuestras empresas, y un nuevo modelo económico. ¿no? Nosotros solemos hablar de nuevo modelo económico que nos genere esa competitividad empresarial con esa visión integral, de alguna manera, desde lo que es el inicio en el diseño de un producto hasta lo que es su eliminación, eh, no a través del vertido, sino a través de la valorización de esos residuos y la reintroducción a las cadenas de valor. ¿no? Eh, bueno, este trabajo eh, de estos 20 últimos años eh, realizado por la, por la sociedad civil, las empresas y, y la administración, pues ha ido dando poco a poco sus frutos y a día de hoy tenemos unos indicadores ¿no? a nivel de que bueno representa, representa la economía circular el 1,12% del producto interior bruto. Tenemos en economía circular en Euskadi ya unos ingresos brutos anuales de 800 millones de euros. 18.500 empleos ¿eh? hay en Euskadi a través de, de empresas dedicadas eh, o que aplican los principios de economía circular y estos empleos ya representan un 2,08% del empleo vasco, por encima de algunos países como, como Alemania. ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya son muchas las empresas en el País Vasco que han ido adelantándose ¿no? a este cumplimiento legal que va a acabar viniendo a través del Pacto Verde Europeo en todas estas eh, materias. Y ya son más de 350 empresas vascas las que trabajan la economía circular a través de algunas de, de las líneas estratégicas o principios de trabajo. ¿no? En ese sentido, bueno, el Gobierno vasco y las entidades y las diputaciones, o sea, administraciones locales, hemos intentado... ¿no? A compasar y acompañar estos 20 años a través de regulaciones, a través de planificación, a través de diferentes herramientas, ¿no? a través de una gobernanza sobre todo multinivel, a través de colaboración directa con los clústeres, pero también a través de la red Fudalsaria con los ayuntamientos, intentando ir impregnando todas estas líneas de trabajo. ¿no? Y bueno, a través de programas concretos de alianzas con la propia empresa, ¿no? como el Basque Codesign Center o programas más dirigidos a las pymes a través de colaboraciones con los clústeres como el programa pyme circular o los recientes eh, hubs ¿no? eh, pues que uno en el caso de bilbao ya es el segundo año que llevamos trabajando con ellos y en el de vitoria lo hemos inaugurado recientemente este año no donde de alguna manera pues se pretende transferir ese conocimiento y fomentar ese empleo verde ¿no? y bueno luego con independencia de la parte de subvenciones o financiaciones no temas que entendemos que han ido contribuyendo a estas políticas ¿no? eh, dentro del marco de los sectores, porque, entre otras cosas, pues, hemos ido consiguiendo entre todos desacoplar eh, eh, la economía vasca de la gestión de residuos y de la utilización de materiales, que son los dos grandes retos que tiene en estos momentos este país. ¿no? Y en ese sentido, pues hemos crecido desde el 2000 en, en el 26% de nuestro Producto Interior Bruto y hemos conseguido reducir el vertido a vertedero en un 53%, así como eh, reducir también el consumo de materiales un 25%. ¿no? Pero hay datos que todavía nos preocupan ¿eh? y sobre los que a mí me gustaría hoy que profundizaran nuestros, nuestros, nuestros invitados, nuestros colaboradores aquí en esta mesa. ¿no? Y es que a día de hoy Euskadi tiene una gran dependencia de las materias primas Seguimos siendo en un 77% dependientes de las materias primas. Todavía desechamos en vertedero 45 millones de euros anuales a través de materiales que podríamos reintroducir a la cadena de valor. Los diagnósticos que hemos realizado dentro del ámbito de, del Gobierno vasco nos están diciendo que, es que todavía nuestras empresas pueden hacer un mayor esfuerzo en políticas de economía circular y que podríamos alcanzar un 6% de reducción de la utilización de materiales que representaría en torno a 2.000 millones de euros al año. Y, estos, eh, y estas reducciones se centran además en sectores como el metal, eh, la siderurgia, la fundición, los productos metálicos, la automoción o, o el sector aer, aeronáutico, perdón que alcanzarían de alguna manera pues eso, la mitad del retorno de estas reducciones en, en material. Y además que no son empresas y sectores muy dependientes de, del consumo de materiales, sino que son muy eh, energéticamente dependientes. Por lo tanto, eh, bueno, pues hay retos ¿no? por delante, hay eh, necesidades de seguir trabajando, de reforzar las líneas de trabajo y de mejorar. Y en ese sentido, bueno, pues hoy contamos aquí con un panel rico al que le queremos dirigir la primera pregunta. ¿no? Y la primera pregunta va enfocada a. cuáles son las líneas de trabajo que han ido desarrollando cada uno de ellos, no, desde su ámbito de actuación. y, bueno, y y qué, qué líneas han posibilitado, sobre todo, más la implantación de esta economía circular en euskadi. ¿no? quizá y por dar continuidad un poco a la parte pública. Eh, alex si te parece, empiezas tú. ¿Eh? Eh, 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 ondo esplikatu duzu eta lau tresnak ditu gobernutik eta jo beren e, laguntzekin. Baskeko Design Center, e, datuak emango ditut ze ekonomilari nahi zen ez, ba, amazei enpresa hundiak ditu Baskeko Design Centeren, bero Circular Hub, Kasteizen eta, eta Bilbon dekogu hor bi, bi hubs, eta hor berrogeta mar, e, urtero, berrogeta amar gazte itzeltzen dira, eko berrikuntza e, gure huepean alduzue ikusi atxo e, atalagenun e, eun eta bos kasu praktiko e, eko berrikuntzan eta gero azkenengo programa pime zirkular eun taberrogeta amar, amar baino gehiago enpresa daude pime zirkularrean e, los protagonistas de la economía circular son las empresas hay cuatro productos, cuatro Herramientas o instrumentos que tenemos, el Básico Design Center con 16 grandes empresas, los dos hubs para jóvenes que tenemos de, de economía circular, el programa de ecoinnovación con un catálogo que hemos presentado esta misma semana de más de 105 casos prácticos y el programa PYME Circular que creemos que es el que más recorrido va a tener los próximos años. Uh -huh. Lege, por vuestra parte, desde Naker. Uh -huh. Bueno, no, no está... Es que de casco con vida Penagatic. Bueno, yo brevemente, eh, Neiker, eh, como eh, presentaba la viceconsejera, bueno, pues es un centro de investigación y desarrollo en el ámbito eh, de muchos campos, pero eh, históricamente dentro del campo de la bioeconomía, que al final no deja de ser la utilización de un recurso biológico. Para, por supuesto, teniendo en cuenta todos los principios básicos que se han comentado a lo largo, me consta desde ayer, de circularidad, reutilización, minimización de uso, pues en este campo estaríamos hablando de trabajar con más énfasis la utilización de un recurso biológico o bien para sustituir materias primas que queremos, eh, vamos a decir, ir progresivamente sustituyendo o generar nuevas cosas. Eh, por tanto, eh, diríamos que es un capítulo dentro de la economía circular que le damos énfasis a la, eh, a la de origen eh, bio. En este tema, eh, las líneas de trabajo, de manera resumida, eh, son varias. En primer lugar, eh, nos hemos focalizado mucho en centrarnos en el recurso biológico más recurrente y más fácil desde un punto de vista de suministro y desde un punto de vista de reemplazamiento, que es, en nuestro caso concreto, el, el uso de la biomasa forestal. La biomasa forestal tiene eh, múltiples aplicaciones. También es verdad gracias a algunos desarrollos tecnológicos que se han hecho en los últimos tiempos de cara a la utilización de la biomasa para hacer múltiples cosas. Le hace, todo el tema de la construcción, biomateriales, también la utilización de biochar y un conjunto de, de líneas que son, vamos a decir, una nueva economía o una economía en algún caso que se estaba haciendo en el pasado pero que cobra ahora más eh, importancia. También hay un segundo capítulo que está relacionado con la fusión de la biotecnología y la bioeconomía. Ya en estos momentos empiezan a aparecer fórmulas de producción de, de biomasa en espacios cerrados, en espacios controlados que pueden dar lugar a una nueva, vamos a decir a un reemplazo de materiales que se pueden producir de una manera sostenible y que se pueden utilizar para desarrollar productos vinculados a la cosmética, al mundo farma, a los biomateriales o incluso fertilizantes, eh, biogás y un conjunto de, de productos que los estamos utilizando de manera eh, tradicional. También eh, en el caso de la bioeconomía eh, ha sido un eh, paso muy importante eh, la, la focalización, en este caso, de qué experiencias en Europa estaban siendo, eh, no, no voy a decir exitosas, pero sí de alguna manera avanzadas. Y en este caso bueno, pues también hemos trabajado en los últimos años dando especial eh, recorrido a las conexiones en Europa, especialmente con el norte de Europa, con también Alemania puede ser un país de referencia, en el sentido de que entendíamos que en la bioeconomía el salto que tenemos que dar sí que también está muy relacionado con el desarrollo tecnológico. Y en ese contexto, eh, comentar que estamos trabajando en un grupo dentro del BRTA, un grupo de trabajo que lleva ya dos años trabajando en el contexto de la identificación de tecnologías clave para que las empresas eh, y también los clústers puedan eh, ver que algunas cosas a día de hoy se pueden hacer. Porque es verdad que en bioeconomía, quitando las utilizaciones tradicionales, el avance técnico y tecnológico es un elemento como en todo, pero aquí la verdad es que muchas cosas no se han podido hacer en el pasado porque no había la posibilidad de utilizar... Eh, un, un eh, material de origen biológico para hacer algo diferente. Y entonces, bueno, en estos momentos si se está eh, haciendo especial énfasis en proyectos piloto, proyectos de escalado, lanzamientos de nuevas, nuevos productos eh, en, en ánimo de utilizar esos recursos biológicos que están ahí y que se pueden revalorizar. Y en algún caso, algunos residuos. que han estado ahí siempre y que eh, los agricultores lo han utilizado, bueno, pues cómo se pueden desarrollar también para nuevos productos. eso sería un, en breve el resumen de en qué líneas se está trabajando. Muy bien, muchas gracias, Leire. Xavier, desde Aclima. Bueno, uno, 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 Es eh, que Ricasco abre día de discusión que está en antes y o que en primer en Badeo, y va de Buenos días. Eh, bueno, creo que muchos de vosotros conocéis lo que es el clima, pero voy a dedicar dos segundos a explicar lo que es. Es un espacio en el que podemos unir el conocimiento en el ámbito del sector público, sector privado y el ámbito del conocimiento y en el que se da el caldo de cultivo perfecto para desarrollar muchos proyectos de investigación e innovación en estas ámbitos que estamos hablando. Principalmente nuestro plan estratégico lo marcamos en dos bolas principales, cambio climático y economía circular. Y en la parte de economía circular pues ha habido un movimiento bastante fuerte desde, desde todo lo que ha sido la aprobación del Pacto Verde, etcétera, desde la Unión Europea. ¿no? ¿Qué proyectos o qué iniciativas desarrollamos? Pues yo las he querido un poco marcar en tres ámbitos. Un primer ámbito que tiene que ver con el ámbito PERTE. ¿eh? Hemos identificado hasta 54 proyectos en materia básicamente de valorización y de reutilización de residuos que van dirigidos a la convocatoria PERTE, que todos esperamos que salga inmediatamente. Parece que en las próximas semanas van a tener novedades y se va, abrir, se va a abrir por fin el plazo de presentación de convocatorias de ayuda en el ámbito del PERTE Economía Circular. Y bueno, parece que hay ahí, eh, un campo de oportunidad interesante. Una segunda línea de proyectos que les llamamos proyectos de hibridación, que tienen que ver con cómo introducir la variable medioambiental en otros sectores industriales. Eh, que generan digamos un impacto económico más relevante, como pues, en el ámbito de la acería, el ámbito del papel, en el ámbito de la automoción y otros sectores relevantes de, de Euskadi. ¿no? Eso digamos que en el ámbito de proyectos, en un, 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 una segunda iniciativa que la denominamos Basque Environment 4.0, que básicamente es unir el ámbito de la transición digital y la transición eh, ecológica, eh, en la que fundamentalmente eh, en esta política que lleva la Unión Europea, de la Twin Transition, hemos introducido dinámicas de... De mejora digamos, de la transición eh, digital en lo que es el ámbito de la coindustria, con ámbitos como Sirius Games, Big Data, eh, Sensórica, etcétera. Varios proyectos digamos, muy dirigidos a conocer, a disponer de la información necesaria para luego poder tomar una decisión adecuada en el, ámbito, en el ámbito industrial. Y también otra línea en este mismo ámbito de digitalización dirigida a la mejora de servicios avanzados también desde la perspectiva de digitalización. Digamos que eh, ese segundo ámbito de la digitalización está teniendo bastante desarrollo también a nivel de proyectos. Y luego una tercera iniciativa que tiene. Tiene que ver con una red de inversores. Se llama Red de BAN. Es una red de inversores en materia de economía circular con ocho empresas que están dispuestas a desarrollar proyectos de inversión y que están con diferentes rondas analizando eh, oportunidades que hay con diferentes startups para poder desarrollar estos proyectos y que bueno, ha tenido ya eh, tres reuniones de, de desarrollo y en la que ya empieza a haber algunos proyectos que probablemente en los próximos tiempos tengamos ya más noticias respecto a su, a su madurez. ¿no? Yo resumiría en esos ámbitos un poco las iniciativas que desarrolla el Clima de economía Circular. Muchas gracias. gracias Gonzalo, desde AENOR, ¿qué nos, qué nos cuentas? Egunon, egunon, egunon. gusti Eh, bueno, desde luego, es que casco, muchas gracias a, a Iove por la invitación a, a participar en este, en este foro, que yo creo que está siendo un éxito, porque no hay más que ver el, el auditorio, la verdad es que es un... Es una gozada ver cómo también estuve ayer, bueno, pues eh, hay, hay gran interés por todo lo que es la economía circular. ¿no? Bueno, dos, dos grandes líneas o dos grandes ámbitos. ¿no? Por una parte, el ámbito de la, de la normalización, que desde hace unos años ya no es AENOR quien normaliza realmente, sino que es UNE, ¿eh? Pero digamos que son, son primos, primos hermanos, y se están desarrollando ahora mismo las normas eh, ISO 59000. ¿eh? Son una serie de normas, aproximadamente una docena. Eh, que seguramente ya en el 23 veremos la adición de de esas normas, incluso a finales del 22 también tenemos alguna alguna norma ya de la serie 59000 ya editada que normalizan aspectos de la economía circular. Es decir, se creó un comité técnico de normalización, el 323 en ISO y también en UNE y está trabajando ya específicamente en áreas de economía circular desde el punto de vista de la normalización. Con lo cual, bueno, pues pensamos que es un, es un paso importante. Estas normas técnicas hablarán de, de modelos de gestión, de, de principios, de, de conceptos, también de, de ejemplos de economía circular y decir, bueno, pues van a ser documentos que van a ayudar mucho a las organizaciones y a todos, bueno, pues a, a trabajar en el camino de la economía circular, ¿no? y, También se ha desarrollado, se ha hecho un estudio este año en UNE, donde se han analizado pues, pues más de 35.000 normas técnicas a ver cuál era la vinculación con la economía circular, a ver qué, qué impacto tenía la economía circular. ¿no? Y se ha detectado que aproximadamente más de 300, más de 300 normas ya editadas eh, tienen relación con la economía circular. ¿En qué campos? En, en el ámbito de de, de, bueno, pues de, de, de usos de materiales reciclables, de la durabilidad, de la eficiencia energética, etcétera. ¿no? Pero lo importante es que estoy hablando de normas que ya están editadas de diferentes ámbitos, desde la construcción, los plásticos, la automoción, etcétera, que están incorporando cuestiones de economía circular. Es decir, por una parte está muy bien crear normas específicas de economía circular, pero lo interesante es que está calando el concepto también ¿eh? En lo que es la normalización, de tal manera que hay, como decía, bueno, pues más de 300 normas ahora que incorporan cuestiones de economía circular. E irá a más, es decir, con las revisiones de esas normas técnicas, pues se irán incorporando también, pues, conceptos de economía circular. Con lo cual, yo creo que es una palanca también de, de cambio interesantísima. ¿no? De todas esas normas, aproximadamente treinta y tantas, o casi 40 normas, se han revisado incorporando estos conceptos en los últimos tres años, es decir. Se está comprobando con, con agilidad todos estos conceptos. ¿no? Eso desde la parte de, de normalización. Desde la parte de, de certificación, que es, que es la labor principal de AENOR, bueno, pues, eh, ahora mismo hay unas 10, 12 soluciones de certificación a las que acceden las organizaciones pues, para proyectar su compromiso con la economía circular en la sociedad. ¿no? Pues Desde el ecodiseño, desde la eficiencia energética, eh, la, en las, en los contenidos de plástico reciclable en los productos, la certificación de proyectos de economía circular, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, donde hace cinco o seis años no había soluciones de certificación especialmente dedicadas a la economía circular, bueno, pues ahora casi tenemos una docena, ¿no? Fruto del interés de las organizaciones. Es decir, si no hay interés, no. No salen esas, esas soluciones de certificación, que son la manera de bueno, proyectarse hacia la sociedad en su, en su comportamiento acerca de la economía circular. ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Eduardo? Sí, no, ¿Qué vale. dice la empresa? Sí, no. No, yo también dos segundos para circunscribir a Confebar. Nosotros representamos y tenemos empresas no solamente de los múltiples subsectores industriales, sino también del resto de sectores. Eh, de la economía real, como la construcción y los servicios, y también grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿no? Por lo tanto, tenemos una visión más holística de, de, de la problemática, más, más allá de la sectorial. ¿no? Pero bueno, el medio ambiente antes y ahora un poco la sostenibilidad ¿no? siempre ha sido un eje de, de actuación en cofear Tenemos una comisión exprofeso desde hace muchos años y tenemos una colaboración muy asentada, y muy fructífera y muy. Agradable para nosotros porque la colaboración es muy, muy cercana y muy entrañable con Jove con desde hace muchos años, con una, vamos a decir, con un parámetro: ¿no?... informar, apoyar, acompañar en lo posible a las pymes, sobre todo, porque son las más débiles de, esta, de estos eslabones en lo que era la, el medio ambiente y lo que ahora ya se llamamos la, la sostenibilidad. ¿no? Y hay, pues, primero. El año pasado, concretamente, configuramos de manera colaborativa lo que podía ser una hoja de ruta de esa transición económica, eh, energética climática donde la eh, economía circular forma, forma parte, identificando agendas y, y tareas, eh, para coordinarnos. ¿eh? Y en ese, y en esa bilateralidad, pues primero tenemos un diálogo y contraste permanente con el departamento y con Jove, tanto de las necesidades o ideas que desde el mundo empresarial podamos tener para contrastarlas y trasladarlas y al mismo tiempo pues, las ideas y medidas o programas que desde el ámbito público se quiere aplicar para promover esa adaptación de las pymes, pues también pues, recibir un feedback, etc. ¿no? Y luego ya un poco en la labor más, no tanto de congelar, sino como, como se ha dicho en la presentación, nuestros tres socios que son las organizaciones empresariales de cada territorio histórico que son las que tienen la cercanía con el con el afiliado, como decimos nosotros, básicamente. Tenemos a las grandes, a las medianas, a las tractoras, a las multinacionales, pero sobre todo nos, 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 debe, nos debemos, porque son la mayoría y porque son, como digo yo, el, el eslabón más frágil, a las pymes en acercarles la, primero la regulación, la, la, la disponibilidad de, de herramientas, de ayudas, de información, de conocimiento. Para abordar este camino, creamos también comunidades de aprendizaje entre las propias pymes, donde unas enseñen a las otras ¿sí? de su recorrido, sus buenas prácticas, con el filo un poco bueno, pues de, de que esa economía vasca o esa economía real, pues como decía la viceconsejera, progresivamente sea más sostenible. ¿no? Muy bien, muchas gracias, eh, Eduardo. Bueno, como andamos un poco justitos de tiempo, eh, sí que me gustaría eh, condensaros eh, dos preguntas en una. ¿eh? Os voy a pedir un sobresfuerzo en ese sentido, a ver si en dos minutos eh, podemos de alguna manera identificar desde cada, cada, un, desde cada uno de los ámbitos: ¿no? empresa, sociedad civil, socio, eh, administración, cuáles son los retos ¿no? eh, que tenemos por delante para una aplicación plena de esta economía circular. Y un titular final, ¿no? De cómo podemos animar a participar a todas estas personas que tenemos aquí delante, que a lo mejor todavía no han empezado a trabajar estos principios en su empresa, o que aún habiéndolos empezado, pues tienen que de alguna manera destinarle más recursos ¿eh? o más. O bueno, más recursos económicos o más recursos humanos ¿no? para abordarlos con una mayor intensidad. Entonces, ¿te parece Eduardo? Ya que te hemos dejado antes el último, igual... Bueno, sí, yo Bien. voy a condensar un poco sí. en retos y desafíos y, y también riesgos. ¿no? Yo, creo, yo veo dos, dos grandes retos. Uno, seguir el ritmo de la regulación. Antes en la, en la introducción he oído una palabra que creo que es muy acertada en, en la transición en la que estamos. La, en la y no mover, o sea, yo meto la economía circular dentro de una transición que es imparable, que es la transición energético-climática, pero que es una transi transición que el driver es regulatorio. El driver es regulatorio. Regulatorio a nivel planetario, hemos visto la reciente COP, regulatorio a nivel continentales. Entonces, hay que saber eh, bueno, cuál es el contexto regulatorio en el que nos encontramos, Euskadi, Europa. Y tenemos un contexto regulatorio, diría, punitivo, mientras que otros contextos regulatorios, ¿sí? quizás más anglosajones, son incentivadores, o, o exigentes y incentivadores. Por lo tanto, eh, tenemos eh, que cuidar, seguro que, que el punto está en, en, en el equilibrio, la virtud, tenemos que cuidar la velocidad. Eh, el Pacto Verde se aprueba en un contexto de salida, una gran crisis pandémica, donde ya la, crisis, la, la transición energética estaba ya manifestada, y con una ambición, con una aceleración y con un compromiso de medios, que eran los fondos Next Generation, ¿no? pero en una, en una coyuntura. A día de hoy, los fondos Next Generation no están llegando, estamos a las puertas. Estamos en una desaceleración y no sabemos cómo va a ser los próximos años, en una crisis energética que es europea, no es mundial, es europea. Y por lo tanto, en los ritmos, las rentabilidades, las ventas, los valores, los márgenes, que son los que tienen que alimentar la velocidad, pues quizá debemos, la regulación debe acompasarse a la realidad. Eso, por tanto, yo creo que es un, un reto que debemos de buscar el equilibrio, porque no se puede acelerar si la economía no puede llegar. ¿eh? Y al mismo tiempo no podemos frenar ¿eh? al ritmo del más débil, por entenderlo. ¿no? Y luego, el, a mí lo que más me preocupa, el siguiente reto, que debería ser colectivo, es evitar las brechas. En toda transición se producen brechas, porque, como antes han dicho... Eh, en, la, en, la, en la subida de Berés sube uno, pero hay una cadena. ¿Eh? Eh, entonces, eh, aquí las brechas, eh, va a ser brechas empresariales entre grandes y pequeñas, brechas sectoriales entre diferentes sectores o entre diferentes subsectores. Entonces, yo creo que hay que evitar eh, esas brechas y eso, y eso se evita, primero, la velocidad que debe ser la adecuada y dos, pues no puede llevar el mismo peso de la mochila los si son distintos montañeros. Entonces, en la acordada habrá que eh, equilibrar el peso. Entonces, yo creo que esos son los grandes retos. Pero sin embargo, y siendo eso esos así, yo creo que no, no yo veo una, fíjate, yo, desde el punto de vista nuestro, yo veo una gran oportunidad, y no voy a hablar de mercado ni, ni, ni de nada, ¿no? Sino, esto es un poco, a mí me, me recuerda en los 90, muchos que, que, que vivía profesionalmente esa, ese mundo, la gran revolución de economías industriales, que es un poco también donde más afecta esta, esta transición, más allá del consumidor o persona, es la economía real, debe de, de ser sostenible. En su momento, eh, cuando la rivalidad de Japón en el mundo empresarial y económico internacional, que era un driver competitivo, un driver de mercado, nos llevó a Occidente, sobre todo a Europa y sobre todo a Euskadi, a una transición de calidad. Es decir, aquí fue un boom la calidad. Es decir, debíamos de hacer productos de calidad y fabricados con calidad. En este momento estamos en esa, salvando las distancias, pero una revolución equivalente, con un driver regulatorio, pero que obliga, que va a obligar a toda la cadena de suministro a ir encordada. En es decir, ¿os acordáis de los 90 como la promoción de la calidad y a Enor? O sea, era un boom. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hacer un ascensor seguro si no toda la cadena de suministro es segura. Entonces, yo creo que estamos lo mismo. Es decir, no podemos dar un producto o servicio sostenible si toda la cadena de suministro no es, no es sostenible. Entonces, nosotros ya tenemos una gran experiencia en los 90, de hacer proyectos de cliente-proveedor, tractor a pyme. Entonces, debemos de, primero, ir a la meroteca, estudiarlos un poco, verlos cómo funcionan, porque es una oportunidad, de dentro de esa velocidad, pues quizá la podemos seguir más fácil. Entonces, yo creo que eso es la gran oportunidad Pero, y los dos grandes retos. Y al mismo tiempo, yo como pyme, pues debería de, de estar en la carrera tratar de mantener la velocidad porque si no la realidad es que te vas a quedar fuera. Te vas a quedar fuera de la financiación, te vas a quedar fuera del cliente, te vas a quedar fuera del mercado porque los drivers regulatorios son los que son. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. ¿Eh? Xavier, el principal reto. Bueno, voy a intentar sintetizar Eso. rápidamente porque tenemos poco tiempo y somos muchos en la mesa. Eh, yo resumiría en tres grandes retos. Eh, el primer reto creo que tiene que ver con herramientas de fiscalidad se están empezando a poner en marcha herramientas de fiscalidad que incentivan actividades que van en contra de lo que es la transición ecológica y estamos empezando a ver herramientas que permiten eh, introducir un debate sobre qué actividades van a tener una mayor penalización y cuáles no lo van a tener respecto al respeto al medio ambiente en eso Confebas creo que también ha hecho una aportación interesante respecto a la revisión de los impuestos en general en Euskadi donde también se ha incorporado la variable medioambiental en, en ese ámbito ¿no? eh, se va a introducir próximamente el impuesto al vertido. El impuesto al vertido, en principio, va a penalizar las actividades que van eh, a vertedero y es un primer paso para que empiece a haber incentivos para poder desarrollar tecnología en lo que son eh, actividades de economía circular. Por lo tanto, ahí hay una bola interesante. Me gustaría que fuera con un poco más de seguridad jurídica, eso sí, porque hay bastantes dudas sobre la aplicación del impuesto, pero a priori creo que es el buen camino en el que eh, tenemos que continuar. ¿no? La segunda. El segundo ámbito, y permitidme que en esto sea un poco contundente, porque creo que es el mayor problema de competitividad que tenemos como país para que la economía circular sea cierta y sea una realidad, o resolvemos el problema de las infraestructuras en el territorio o todas las necesidades que tenemos de economía circular y el cambio de modelo hacia inventarios que sean más amables con... Con lo que es la, la gestión de los residuos vía valorización, no vamos a conseguir resolverlo. Eh, y voy a ser claro también en esto: eh, tenemos un territorio especialmente beligerante con las infraestructuras de gestión de residuos que necesitan círculos de, eh, de economía circular para poder generar nuevas materias primas aprovechables. Especialmente beligerante comparado con otros territorios de nuestro entorno, y no solo de España, sino de Europa. Entonces, tenemos que cambiar este modelo y tenemos que ser capaces de entender que estas infraestructuras forman parte de una función social que se ejerce en el territorio, que es sacar residuos de su posible contaminación en el ambiente para conseguir un segundo aprovechamiento. Eh, aquí creo que el gobierno está haciendo eh, intentos en mejorar esta situación. Se han aprobado los proyectos de interés público superior de, de vocación pública. Se ha intentado también eh, aplicar la misma me, eh, medida para los proyectos de vocación privada, pero estamos un poco en ese, en ese, en ese intento de cambiar el modelo. ¿no? Eh, y cuando hablo de infraestructuras, hablo de todas las infraestructuras. ¿eh? Cuando hablamos de valorización, que yo sepa la mayoría de los procesos de valorización no son 100% eficientes. Y también dentro de estas infraestructuras necesitamos infraestructuras de eliminación. Sé que es un debate complicado después de los últimos años y la experiencia de Zalíbar, etcétera, pero necesitamos también infraestructuras que gestionen el rechazo final que generan los, pro, los, pro, los propios procesos de valorización. Eh, y en esto también me gustaría que seamos capaces de desarrollar. Eh, iniciativas que sean eh, iniciativas normativas que tengan que tengan capacidad supramunicipal porque es verdad que en el ámbito municipal eh, es mucho más complejo resolver estos problemas cuando hablas de una situación social concreta en una ubicación concreta y la tercera el tercer elemento que creo que también es, es importante y que creo que también eh, bueno puede ayudar un poco a, a mejorar todo lo que es la puesta en marcha de estas, de estos instrumentos eh, tiene que ver con la gestión del talento ¿Eh? Yo creo que tenemos que generar eh, conocimiento en el ámbito de la economía circular. Hay muchas iniciativas ya en las universidades y centros de investigación. Eh, formando a personas en materia de economía circular, pero los retos que vamos a tener a futuro en materia tecnológica nos obligan también a ir dotando de currículos especiales y de formación especial para las personas que van saliendo de las carreras universitarias para conseguir eh, que tengamos verdaderos expertos en economía circular. Y yo creo que hay muchas iniciativas en marcha, pero es, es probable que en los próximos tiempos vamos a necesitar perfiles muy especialistas en el ámbito de diferentes procesos industriales y de cómo aplicar la economía circular en este ámbito. Dichos los retos, me quedo con la parte de la oportunidad. Yo creo que estamos ante una oportunidad que hasta ahora no se haya producido o que no la hemos conocido. Con, yo diría que con una, en principio un principio una cantidad de fondos que proceden de la Unión Europea, diferentes convocatorias eh, muy por encima de lo que hemos vivido en muchos años con un intento también de matizar en qué aspectos sí hay que eh, aportar ayuda, subvenciones o buena financiación y en cuáles no, como esto lo que es la taxonomía europea, que creo que eso nos va a ayudar a eliminar del mapa aquellas actividades que pueden estar más cercanas a lo que son conceptos de greenwashing, etc. Eh, pero tenemos que ser capaces de poner instrumentos encima de la mesa para que esas posibilidades de financiación y esas iniciativas de planificación sean una realidad en el territorio. Y yo creo que los retos pues, son los que he comentado. Muy bien, muchas gracias, David. Alex, rapidito. A sí, ver. Muy telegráfico. Sí. Eh, dos retos eh, para impulsar la economía circular desde la Administración sería el impulso del programa de compra pública verde, desde la Administración comprar con criterios de circularidad. Eh, y un, un dato que se ha, se ha comentado también por Eduardo y por Xavier, el tema de la fiscalidad. Un dato, Euskadi tiene el 1,6% del PIB en impuestos ambientales. La media europea es 2,4. Ahí tenemos un reto que tenemos que abordarlo, abordarlo desde la Administración. Yo creo que este sería uno de los grandes retos, el, el, la fiscalidad ambiental. Y la oportunidad, sin ninguna duda, la economía circular es competitividad, es economía. Muy bien, muchas gracias. Alex por la síntesis. Pues yo también haré una síntesis. Bueno, sí. antes de nada, eh, si alguien quiere información, que contacte conmigo, le paso. Eh, eh, hicimos un trabajo bastante potente de investigación. De hecho, terminó una tesis de comparación de cuáles eran los factores clave para que en una región europea pudiera desarrollarse la bioeconomía circular forestal, en este caso, insisto, con un enfoque ahí, y son diez factores que no me voy a extender, pero muchos de ellos ya se han ido comentando porque están relacionados con la educación, formación, fiscalidad y también otra serie de cuestiones de emprendimiento y conexiones de las redes. Pero si tuviera que simplificar en estos momentos eh, elementos que me pueden preocupar desde el punto de vista de cómo avanzamos, es uno, eh, en el caso de la bioeconomía, eh, hace falta eh, todavía focalizar más en los desarrollos tecnológicos de cara a resolver aquellas oportunidades que algunas empresas pueden decidir porque quieren diversificar su cartera de productos y porque realmente hace falta un salto tecnológico importante. Por tanto, eh, ese acercamiento entre eh, todos los ecosistemas eh, y ese, esa focalización creo que es un tema importante. En segundo lugar, eh, otro tema muy importante es eh, todo lo que tiene que ver con la concepción de que algunos recursos de origen biológico que tenemos a nuestro alcance puedan utilizarse para múltiples. Eh, para múltiples acciones, eh, me refiero más al ámbito en este caso también forestal, los bosques pueden ser bosques, espacios eh, para eh, pasar ocio, para la biodiversidad y también en una parte para poder obtener recursos de origen biológico. Y en tercer eh, lugar, eh, también me gustaría eh, remarcar eh, la oportunidad que tenemos en Euskadi de poder eh, dotarnos de diferentes eh, agentes. Y si somos capaces de centrar bien los objetivos y, sobre todo, las líneas de oportunidad, que trabajemos en red. Eh, cada vez más nos estamos dando cuenta que eh, todas esas cuestiones requieren diferentes disciplinas y diferentes actores. Entonces, el seguir impulsando eh, las redes de colaboración y, sobre todo, la focalización en aquellas cuestiones donde podemos ser eh, fuertes, creo que puede ser también un elemento eh, a considerar eh, a futuro. Muy bien. Bueno, síntesis obligada. ¿no? Sí. Bueno, además he ido tachando ideas, según iban pasando todos los… <laughs> y la última ya me ha, me ha quitado el aire. Entonces, simplemente, efectivamente, yo creo que también tiene que haber una, una transición de las, de las empresas, sobre todo las pymes, en cuanto a la colaboración. O sea, efectivamente, solas no pueden, no pueden trabajar en economía circular, sino que se tienen que acostumbrar a, a, a colaborar, si no lo estaban haciendo ya. ¿Mm? Eso es primera parte. Y segunda parte, en cuanto a, a, a ánimo e impulso, yo creo que, como decía la ponencia anterior, que me ha encantado, eh, es presente y es futuro. Y además, yo creo que la economía circular posiciona a las organizaciones allá donde los consumidores y la sociedad quiere que esté, o sea, que es en el ámbito de la sostenibilidad y de, y de vigilar el planeta. Con lo cual, pues eh, por me parece ya un balón en sí mismo. Muy bien, pues muchas gracias a, a los cinco. Y yo solo como titular me quedaría con que, bueno, parece que sabemos surfear, parece que, que estamos surfeando. Quizá no surfeamos tan bien todavía como para coger la ola de mundaca, a ver si somos capaces en 2030 de, de alcanzar y surfear esa, esa ola y estar todos eh, un poco embilicados en esta economía circular y superar los retos que hoy nos han identificado aquí nos, nuestros invitados. Muchas gracias a todos. Gracias.